Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este pelo se ve acá. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? La musiquita debería escucharse, ahí va. Deberíamos tener música navideña, si no me equivoco. Sí, musiquita navideña. Bueno, ¿qué tal? Hoy un día especial, tal vez. Si nos ven hace un tiempo, tal vez saben que mi barba no es de este color. pero bueno, la razón es que hoy festejamos la Navidad en la taberna. Así que vamos a ir rápidamente a los anuncios. Después charlamos un poco de toda esta situación. A ver dónde están. Bueno. Gracias por acompañarme en el stream. Espero que lo disfruten. El último de hoy me responde del año. Quiero agradecerle a la Fragua y Conejo que me hizo una entrevista hoy temprano. Estuvo muy buena. Me gustó. Charlamos de cosas interesantes. Y tenía la barba de otro color. Así que, si no me equivoco, va a estar disponible mañana el video, si quieren verlo en su canal. Espero que les guste. La producción me está hablando. Me bajo un poquito mi volumen. Ahí va, y subo un poco la música. Avísenme qué tal está. Sigamos ahora hacia los anuncios. Charlamos con la Fragua de cosas, de actitudes, de cómo dirigir, de ideas y consejos y contraconsejos. Estuvo interesante, no lo voy a mentir. Sigamos. El stream de hoy, generalmente el DM responde es... nada, la gente se pregunta en el chat y yo las respondo. Eso no va a cambiar, pero va a ser mucho más relajado. Hoy podemos charlar de cosas. Teniendo en cuenta que es el último del año, no hay por qué atarnos a la estructura. Así que vamos a ir tranqui. Similar a lo que pasó en Halloween. Hay unas recompensas ahí para cambiar la música y hay unas decoraciones que se pueden agregar al stream si quieren. Pero bueno, sigamos. Como ya venimos anunciando, esta será nuestra última semana de streams. Luego de eso comenzarán las vacaciones de la taberna, como venimos haciendo todos los años, para retomar actividades de a poquito durante febrero e intentar volver a full para marzo. Decoración navideña. A ver cómo queda con la barba. Joder, mirá cómo queda con la barba. ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de... Sí, estoy re viejo. Igual me gusta este color, Me gusta cómo me queda. Sí, empiezan las vacaciones en la taberna. La verdad que las necesitamos. Y estamos muy contentos de haber llegado hasta acá. Este año fue una locura. Y también fue un éxito. Fue un éxito en muchos aspectos. Así que muy contento. Este sábado 17, a partir más o menos del mediodía, entre las 2 y la 1, los vamos a estar esperando para almorzar con Alta Mesa, porque tendremos Taberna Responde con el equipo mientras comemos tranqui, le contamos nuestras expectativas de lo que viene y hacemos un repaso de lo que fue el año entre todos. Espero puedan acompañarnos porque, nada, vamos a charlar. Viene el equipo, está... Va a ser un momento lindo y yo voy a tener la barba de mi color original. Y por último, recuerden que durante la semana irán viendo los diferidos de nuestros streams. Ya tienen disponible el último capítulo de Paseo a la Comisaría, el one shot de Carne Fresca, que estuvo buenísimo, y el último Noticias y Dragones de Puel, con Puel, el Bardo del D&D, y Fede de Tomate 20. A partir de mañana tendrán lo último de las Danurem y el Jardín de los Presentes. Gracias por... a mí también me gusta como queda, estoy re contento. Bien, como les venía diciendo, el plan de hoy es ir tranqui. Vamos a hacer unos sorteos de Navidad.
Los sorteos siguen siendo, las bases del sorteo siguen siendo que solo podemos entregar premios para la gente que vive en Argentina. Esa es la parte más importante de todas. Para participar del sorteo, tienen que escribir este mensajito. Supuestamente el bot los agrega al sorteo. Así que si viven en Argentina y quieren participar, vamos a sortear unas cositas que son. Hay de hecho bastantes cosas. Esta es una caja de minis que tiene un. Si la abren, tienen un montón de miniaturas de diferentes tamaños. Acá, no, del otro lado. Todos estos son monstruos. Y. ¡Ey, Rel en casa! ¿Cómo estás? Sí, no. El tema de los premios para. Oh, si podés viajar, buenísimo. Buenísimo, avisá y vemos de juntarnos. El tema es que. Nos sale muy caro enviarlo afuera. Muy caro. Mucho más caro que el producto en sí. Y si la gente se ofrece a pagar el envío, le sale. Más barato comprarse esto en donde sea que vivan. Es una cuestión de. Bueno, Argentina. Pero bueno. Como venía diciendo, todas estas son minis de monstruitos, como ven. Por ejemplo, en las grandes, acá tenemos. Esto, si no me equivoco, es algún tipo de gigante. Creo que es el gigante de hielo. Está buenísimo. Bien simple, pero también hay otras cosas como un zombie con flechas clavadas. Y de este lado tenemos lo que vendrían a ser los personajes o los héroes. Tenemos ahí una chica que tira flechas. Una elfa, un elfo. Un humano, una humana, tira flechitas. Y acá tenemos alguien con ese arma que no estoy seguro cómo se llama, pero es un hacha doble doble, porque tiene hachas para los dos lados y para abajo también. Así que bueno, este es uno de los premios que vamos a sortear. No, qué grande si venís a visitar. Recopado si venís, Camilo, avisa. Avisa que estaría buenísimo. Después, este, que es el que más me gusta a mí, este es el que más me gusta a mí, que es el set de dungeon. Esto se abre así. Se abre la puerta del dungeon. Y se revelan estas cositas. Creo que ya lo estuve mostrando. Pero la idea es que, por ejemplo, ven, esto se pone en la mesa y vos le vas agregando caminitos o lugares de interés como antorchas, cofres y. No sé, ataúdes, por ejemplo. Y hay otras cosas. Está buenísimo esto. Como para ir jugando. Van explorando el dungeon y vos le vas agregando en la mesa las cosas. Y me encanta. Este producto de Oreja de Láser para mí me parece de los más divertidos. Súper copados para hacer. También vamos a sortear una de las cosas que nos mandaron. Escenografía. Que tenemos. Esta casita. Les voy a mostrar las armadas, pero también tenemos. Las vamos a mandar desarmadas para que ustedes jueguen, porque es re divertido armarlas. Que ven, se saca y se puede meter adentro miniaturas como si estuvieran dentro de la casa. Como si las usan, está re bueno esconder gente acá adentro, como DM, ¿no? Y de repente abren la puerta y hay alguien más disparándole flechas, una cosa así. O tirándoles una bola de fuego, no sé. No quiero romper nada, espero que se haya guardado bien. Además de eso, vinieron unas ruinas, que justo esa es la única que no guardé porque no agarré, pero están buenas, son como pedazos de edificios como para usar de cobertura. Ahí está esta pequeña casita chiquitita, miren lo que es re bonita, también se abre el techo para que puedan jugar adentro. Esta además la pintó Lu, así que viene con. La que les acabo de mostrar, la anterior, la pinté yo, medio fea. Pero esta quedó re linda. Y esta que es la más grande de todas. Ah, mira, justo acá tengo las ruinas. Esta es la más grande de todas. Está buenísima. Primero, la parte de arriba se saca, por si querés. Si solo está la gente abajo. Y adentro, ¿ven? Es así. Estas son las ruinas que les decía. Estas son simplemente paredes que hay ahí para tirar el coso. Pero, como ven. La casa es bastante grande. Se puede hacer de todo. Tiene dos entradas.
Si esta casa no estuviera rota, sería alta casa, ¿no? Así que, bueno, vamos a sortear las cositas. Esperamos que les gusten. Hay un montón de premios. Solo es cuestión de poner sorteo taberna. Y no sé cuándo vamos a ir sorteando estas cosas. Imagino que al final del stream vamos a hacer todo y salen. Así la gente se suma. Pero bueno, acá estamos. El DM responde. Recuerden que solo se puede anotar Argentina. Me encantaría poder hacer sorteos para el exterior. Sería un sueño para nosotros poder enviar regalitos afuera. Pero es hasta donde lo mejor que podemos hacer ahora. Ahí está, me está hablando la producción. La barba. Bueno, resulta que esto creo que lo descubrimos este año. A Bache le gustan estos streams temáticos. En Halloween estaba re contento. Y cuando empezamos a hacer Navidad, como ven, y recuerdo también el DM responde navideño anterior, teníamos un overlay también re bonito de Navidad. Este es simplemente, digamos, le subió el nivel a lo que había hecho antes. Queríamos cositas de Navidad para que yo me las cambie. Cada tanto ahí, con los puntos del canal lo pueden hacer. No sé, creo que está 100 puntitos. Y fuimos a la tienda. Yo soy muy... Le tengo mucho cariño a unas tiendas que acá se llaman cotillones, que venden cosas para disfrazarse, cosas para fiestas, en mucha cantidad y para el último consumidor. Y fuimos al que más me gusta, el cotillón que más me gusta de todos acá en Rosario, porque bueno, los conozco, que tiene dos pisos. Arriba es una parte, pero abajo están todos los disfraces. Y cuando fuimos al... El cotillón González, Cuando fuimos a la parte de abajo a buscar cositas de Navidad, no había tanto. Había un montón de carnaval que se viene el año que viene. Y bueno, había cosas de Argentina en general. Pero estaba un pedacito de Papá Noel. Y empezamos a comprar algunas cositas, agarramos así. Y en un momento la chica que estaba ahí vendiéndonos nos dijo: ¿se va a disfrazar usted, señor? Sí, le dice Bache, él se disfraza. ¿Y no te querés pintar la barba? A ver. Y bueno, es pintura lavable. Se lava con jabón y agua. Lo probé, sale. Eso ya estoy re seguro. Dejé que se seque incluso y la lavé. Así que acá está. Estoy contento con cómo me queda este color. Me gustó. Nunca tuve la barba de otro color. Creo. Pero bueno, acá está. Y compramos esto, compramos otras cositas ahí que están para cambiar. Le mandé la foto, se la mandé a todo mi grupo de WhatsApp. Miren esto. Gracias. Así que sí, acá estamos. Decoración de vida. Bueno, vamos a cambiar. Ay, bueno. Después de ahí, después del cotillón González, no contentos con lo poco que había de Navidad, Bachi dijo de ir a otro. Y fuimos a otro. Y siguió comprando las cositas. Esta creo que es del segundo cotillón. Bueno, te me responde. Si tiene alguna pregunta o charlar de rolito. Hoy tuvimos la entrevista con la Fragua del Conejo. Y estuvo re buena. Me hizo unas preguntas copadas y pude charlar de algunas cosas que venía pensando hace un tiempo, de cómo hacerlas y cómo no hacerlas. Y se me ocurrió alguna idea o dos para videos. Algo que pasó fue que yo venía re necesitando las vacaciones de Anurem, ¿no? De la aventura nuestra. Y llegué a la última sesión. Hacemos la última sesión. Salió buenísima. Quedé súper satisfecho. Está todo listo para que se venga al final de la campaña. Y dije, bueno, listo. No hago nada más hasta enero, más o menos. Hasta tercer semana de enero, por lo menos. Y el otro día ya estaba preparando la sesión. Como que no podía.
No podía, tenía tan agregado, tengo tan agregado, digamos, la rutina de preparar la sesión para la semana que viene, que empecé a escribirla. Empecé a escribir lo que iba a pasar. Y Bache me dice, terrible. Qué terrible, Leo. Así que bueno, ya tengo un poquito escrito lo que vamos a jugar en febrero. Sí. Que me pone contento también trabajar con tanto tiempo de anticipación, porque, menos mal. Cuando empecemos a jugar, va a ser más fácil. Algo de esta pintura de barba es que se endurece y te deja la barba dura. ¿Ven cómo hace? Y vuelve al mismo lugar. Entonces, a ver, ahí está, me está llegando la producción. Ahí va. Ah, ahí están las preguntas, gracias. Perdón, ahí la producción me estaba dando. Busara 97. Busara, tanto tiempo. ¿Cuándo hay directo de Bachi y Lu? Hubo uno la semana pasada en La Fragua donde le hicieron entrevista a ellas, que la verdad estoy re contento que las hayan invitado a ellas solas y hayan podido contar sus cosas, porque hacen un laburo inmenso. Pero no sé, ahora el último stream que tenemos planificado es este sábado. Que ellas van a estar, pero también va a estar Lord, va a estar Agus, Adrián. Vamos a estar ahí pasándola de fiesta. Y comiendo algo rico. Así que imagino que el próximo stream de Ludo y Bachi va a ser el año que viene. Anda a saber qué fecha. Adrián, NPC favorito de Nurem y O Jardín. De El Jardín. Tengo que decir Ordóñez. Porque me parece. Me parece muy, muy interesante el concepto de Ghoul, que trabaja sin parar. Eso está buenísimo. Y de Anuren tengo un montón, a los que le tengo mucho cariño. Freely tuvo sus momentos gloriosos. Freely tuvo. Tuvo una participación sumamente medida, tipo a cuentagotas, cuando tenía que estar. Hubo una gran parte de la aventura donde ella estaba presente, pero después siempre estuvo como de fondo. Y cada vez que aparecía me causaba gracia porque era la única que trataba el grupo sobrándolos. Y no era mala. No era, eso era algo que me encantaba. Digamos. Ella estaba viviendo con ellos en el barco y los trataba así. Así que le tengo mucho cariño a Freely. Edur tuvo un viaje hermoso que concluyó con Bachi y su hechizo, que fue increíble. Bueno, Vidarleana no se desarrolló tanto. Y siento, digamos, que en su frialdad no la conocen mucho. Y me gusta eso un poco, porque era lo que quería lograr con ella. Esa distancia. Pero, digamos, igual compañera. Es muy, de muy difícil acceso ella. Manrel también fue por todos lados. Ahora está llegando un momento muy, muy lindo, Manrel. Oh, cambiaron la música. Está llegando un momento muy lindo, Manrel, que ya quiero que suceda. Que vuelva a hacer otra cosa, lo que le gusta a él, que es jugar al básquet. Que estoy fascinado con que ese haya sido, digamos, el hacia dónde se desenvolvió su historia. Muy lindo. Después tuve algunos medios esporádicos que me gustaron mucho. Ay, no me acuerdo cómo era el monje que estaba. Estaba en el taller con Luke, que le faltaba un brazo. El no sé cuánto. Ahí le bajó un poquito, perdón. El deshonrado. Sí, ese era muy divertido. Todos, los personajes que más exageran cosas son los que más me gusta usar. Porque están tan decididos en su accionar que no importa lo que ellos hagan, no importa que generen cringe, que sean ridículos, que sean tontos. Al saber lo que quieren, se vuelve re serio el personaje, incluso si es una estupidez. Así que sí, son muchos. A Nurem le tengo mucho cariño cómo se desarrolló todo.
Pero, por ejemplo, Albóndiga es una persona. Bueno, un NPC muy, muy extraño, uno de los más experimentales que tuve. Estoy recontento cómo se dio. Ah, me dijeron que arranque por arriba. ¿De arriba de dónde? Ah, bueno, que habían quedado unas preguntas del último D me responde. Que no había respondido, así que voy a pasar ahora. Bachi dijo: para ir calentando la guerra, ¿alguna vez dirigiste un guayón navideño? Sí. El grupo de jugadores tenía que recuperar. ¿Cómo era? No. Estaba relacionado con. Con papá. Ah, ahí está. Papá Noel no quería trabajar en Navidad. Y ellos tenían que ir a hacer que labure en Navidad. Y cuando llegan, se dan cuenta, digamos, que Papá Noel estaba recibiendo consejos de un demonio. Y no hubo un combate per se, era más un diálogo, digamos. El demonio daba argumentos y ellos tenían que presentar los suyos. Y éramos chicos, así que era re estúpido todo, todo lo que estaba pasando. Pero fue muy divertido. Al final, todo se definió con que. Papá Noel subió todos al trineo y salieron a repartir regalos. Ay, pero no me acuerdo qué había pasado, porque al final dijeron, fue, hay un demonio acá, vamos a bajarlo. A Papá Noel no le gustó, fue una cosa por el estilo. Y pues le había preguntado, ¿cómo lográs mantener? Ah, ¿dónde estoy? Ah, en el 14, estoy medio perdido, ahí está. Pues, ¿cómo lográs mantener una partida con tantas sesiones? Ya, y que sigue siendo atrapante para espectadores y jugadores, no puedo esperar el año que viene. Ay, gracias, qué tierno. Ahora entendí lo que me dijo la producción. Había leído mal lo cierto es que en un momento esto de la cantidad de sesiones, yo nunca me lo planteé. Todas mis aventuras fueron de de esta cantidad de sesiones. Además son sesiones cortitas. De 2 horas, algunas de 2 horas y media, hay algunas que sí duran un poco más, pero en general duran un promedio poquito. Todas mis campañas fueron extensas, siempre con magnitudes muy grandes de las cosas que estaban pasando. En este caso tiene que ir a recuperar. O bueno, la revolución, o lo que sea que estén intentando hacer, o la liberación. Pero siempre fue, digamos, apunta muy muy alto, y entonces todo lo que pasa en el medio es simplemente una construcción hacia eso. Y me alegra que sea atrapante, le pongo mucho mucho esfuerzo a la aventura. Pero tengo que decir, digamos, que fue. Siempre intenté entretenerme a mí y al grupo. Yo creo que una vez que. Si vos estás mirando una aventura de rol. Un cambio. A ver si me entra esto. Ahí va. Está arriba de los auriculares. Si vos estás mirando una aventura de rol o un podcast. Yo creo, digamos, que si bien está la historia ahí de fondo, lo principal es la dinámica del grupo y cómo ellos reaccionan. Y nada, tengo la suerte de tener increíbles jugadores en ambos momentos de la campaña. Y eso se nota, vos los ves jugar y es muy natural la manera en que se llevan a cabo todas las acciones en las que las enganchan. Así que, digamos, la parte atrapante es. Yo creo que es mérito más de ellos que mío. Yo por ahí dejo las cosas listas para que algo más suceda, pero son Bachi, Lu y Cristegas, o bueno, Max se lo fue en su momento. Después hay muchas partes técnicas, si se quiere, de lo que es narrar y dirigir. No perder el objetivo, recordar siempre qué es lo que hay que hacer o cuál es la historia principal. Por ejemplo, lo podemos comparar con Pokémon. Ash siempre quiso ganar la liga,
pero estaba haciendo un montón de cosas en el camino mientras iba a ganar la liga. Entonces, si usás ese formato, que yo también lo uso mucho, es importante que sepas siempre el objetivo. Que siempre haya una razón por la cual ir hacia allá. Que obviamente los jugadores la pueden ignorar, pero... también, cuando estás jugando en stream pasa algo raro. Porque... como que todo el grupo quiere saber la historia. No hay muchas intenciones de desviarse o distraerse. Todos quieren saber más o menos qué es lo que yo vengo planeando. Y eso ayuda muchísimo. Así que... por eso, de nuevo, gran parte de los jugadores. Gracias por la pregunta, re linda. Me encanta. Tuve varios momentos. De hecho, estábamos en un momento charlando con Peli y con Fede y me hicieron una pregunta de... Charlamos de, bueno, no, estamos de las aventuras que se están dirigiendo. Y no, le dije, no, estamos llegando a la sesión no sé cuánto, 90 y algo. Y ellos me dijeron, no, wow, es un montón, qué sé yo, con todas las mejores intenciones, pero yo entendí cualquier cosa. Y me agarró el síndrome de impostor terrible, ¿no? Es, no, che, me estaré pasando, será demasiado esto. Hice las cosas mal. Y miren con lo poco, fue una charla entre amigos que nadie intentó decirme nada, pero bueno, las inseguridades están ahí. Y era todas mías, no había mucho más que eso. Pero nada, después pude volver y darme cuenta que nada, ese es mi estilo, yo hago esas cosas así. Si termina Nurem, saludos a Chile. Si termina Nurem, la próxima campaña probablemente sea más o menos... tenga por lo menos el mismo formato. ¡Hey, la fragua! ¿Cómo andan? Hoy justo mencionamos que estuvimos en la fragua, así que grande. Así que bueno, probablemente la próxima aventura, cuando salga una campaña así, tenga más o menos la misma estructura, porque es lo que a mí me gusta, o mejor me sale, o más cómodo me siento. Voy a recordar a todas las personas de Argentina, si ponen en el chat sorteo taberna, van a participar de cositas de WJ de láser. Grande rol en casa. Espero lo puedas ver mañana, lo publican. A mí me gustó mucho la charla. Sani es muy copado. Bueno, de nuevo, para los que están en Argentina, pueden poner signo de admiración, sorteo taberna. Y hay unas cositas copadas, como por ejemplo... escenografía, que está buenísima. Miniaturas. Hay un set de dungeon que ahora lo voy a mostrar de nuevo porque me encanta. Sigamos. Buzarda, qué grande Buzarda. ¿Cómo sería un patrón de brujo Hexwick? Los demás patrones son más fáciles para saber cómo piensan. Vamos a leer el Hexwick porque hace rato que no le presto atención. A ver qué dice Hexblade. Hace rato que posta no leo esto. Bueno, a ver esto, muchachos. Toda esta información de cómo se entiende el patrón es lo primero que dice en la descripción de la subclase o la clase. Ahí te introduce todo. Ajá. Bueno, la idea del Hexblade es que una entidad del Shadowfell o de algún lugar oscuro te dio este arma. Entonces vos tenés que hablar con el arma. La pregunta iba por el lado de ¿cómo será el patrón? Yo creo que música navideña. Vamos a cambiarla. La idea de los patrones, a diferencia, por ejemplo, de los dioses con los clérigos, es que... Creo que este no sonó todavía. Vamos a subirle un poquitín. Ahí va. La idea, por ejemplo, el clérigo. Está el dios
Y un montón de clérigos pueden recibir los favores del dios. Los paladines con su juramento, un montón de paladines pueden hacer el mismo juramento. Pero a mí me siempre me pareció que el patrón del Warlock es diferente. Como que los patrones no se extienden un montón en un montón. Tipo, van a tener un montón de gente, súbditos, lo que sea. No. Van a tener. Vamos a bajar un poquito la música. Ahí va. Van a tener muy pocos. Y en este caso, el Hexblade va a tener uno solo. Es esta entidad que se vino en la espada y te da tus poderes. Habría que buscar la razón por la cual esto es re importante para todos los brujos. Cuando vos haces el pacto y vos creás de brujo para hacer esto, digamos, es sumamente útil charlar con el jugador y decirle, bueno, ¿qué es lo que vos entendés por el pacto? ¿Quién es esta entidad? Creémoslo entre los dos para ver qué onda. Si no quiere, o no le interesa, o te dice, hacelo vos, libertad absoluta de cómo hacerlo. ¿Querés que sea un arma egocéntrica o egoísta? O volviendo al ejemplo de Pokémon, en la primera vez que Ash pelea la liga, Charizard no le hacía caso. Porque en un momento lo mandan a pelear contra no sé qué, y Charizard dice, eso está por debajo de mí, no tengo ganas, no voy a pegarle. Y Ash pierde la liga, sí. Podés tener un arma así, tipo, si el enemigo que está adelante no vale la pena, el arma no quiere salir de su funda. Todas esas cosas las podés llegar a hacer. Pero creo que lo más importante es hablar con la persona que se creó el brujo y charlar al respecto. Digamos, pues, ¿hay algún aprendizaje destacado que tengan con el equipo de todo este año de trabajo rolero? Sea alguna partida o producción de lo que sea. Uff, no sé si estoy capacitado para responderla yo solo. Creo que por ahí es una pregunta más para el taberna. En mi caso, creo que una de las cosas más importantes de todas es la comunicación. Como todos dependemos de alguien más para que se dé esto, por ejemplo, yo dependía de Bachi para que cree los overlays, tenga la idea esta de pintar la barra, etc. Todos dependemos de alguien más para que pase algo. Y lo mejor que puede pasar en ese caso es que haya comunicación. Bachi diría, voy a crear los overlays. Bueno, dale, listo. Yo sé que los overlays están siendo creados, entonces me olvido. Para mí es re importante que tengamos comunicación durante todo el proceso, así no hay sorpresas a último momento. Que si alguien no puede conseguir algo o no puede lograr algo por cualquier razón, tratemos de saber de antemano lo más rápido posible, así los demás ya saben y vemos cómo lo resuelven. Porque una de las formas de ver de esta creación de contenido, lo que sea, es que vos lo que haces es agregarte problemas. Entonces tenés que generar soluciones. Problema, necesito una cámara. Conseguir una cámara es generar la solución. O usar el celular, etc. Entonces, mientras más rápido vos veas los problemas, más rápido se generan las soluciones. Y mientras más tiempo tengas para generar la solución, mejor va a ser. Entonces, para mí es sumamente importante eso. La comunicación entre todos. Al ser un equipo grande, es cuestión de avisar. Che, voy a hacer esto. Estoy empezando esto. Conseguí tal cosa y demás. Pero después probablemente es una pregunta más grande para el Taberna Responde, el fin. Se cambió la decoración. Esta creo que es la última. O sea, ya después empezamos el ciclo de nuevo. Ahí tengo unas guirnaldas, mirá. Ahí va. Bachi. Hablando de Nurem y festividades, todavía no vimos mucho desarrollo. Creo que el que más, el del eclipse del monasterio. ¿Tenés más detallecitos pensados? Sí. ¿Qué está? Gracias por venir a en casa. Un grande, Camilo, un genio. Estamos celebrando el último M Responde del año. Bienvenido. Sí, de hecho, una de las cosas que salió de un M Responde, me acuerdo. Que es una de las cosas que más flojas hice de Nurem fue el calendario. Alguien me había preguntado algo así. Era algo como, ¿qué te hubiera gustado hacer mejor en Anurem? Y el calendario, definitivamente el calendario. Y sí, yo creo que va a haber más celebraciones. Pero justo se viene una parte que tal vez no demuestre tanto interés por la, por, qué sé yo, el feriado de algún momento, así que no lo creo. Pero pensé algunas y sus justificaciones y me gustaron. Vamos a ver. Sí, Bachi.
¿Para cuándo detalle de las hojas de los personajes de la tripulación? No creo que suceda. Nunca. La única hoja de personaje que está 100% creada, y completa es la de Medi, que la tiene Luciana, de hecho. Ella tiene la hoja del barco. Patch, ¿cómo combatís las inseguridades del DM? Wow, esta es una pregunta demasiado cargada como para el último. Pero me encanta. ¿Cómo combato las inseguridades del DM? Primero, es importante reconocer lo siguiente. No hay seguridades de el DM o del ADM. Son inseguridades personales. Cada uno va a tener las suyas. Justo en la posición de dirigir rol, te pone una posición donde vos tenés que exponerte y demás. Entonces lo que hace por ahí es mostrarlas más, tus inseguridades. Por ejemplo, tal vez una inseguridad puede ser: tengo miedo de improvisar. Pero eso no está directamente relacionado con dirigir. Tal vez una persona que tiene un momento más estructurado en su vida, o no tiene que salirse de su zona de confort, o lo que sea, digamos. Puede ser cualquier otra razón, o simplemente no le sale. Es una habilidad que no desarrolló. Entonces, para mí es eso. Cuando vos estás dirigiendo, te estás exponiendo todo el tiempo, y eso demuestra todavía más tus inseguridades. Por ejemplo, uno muy común y de que se habla mucho últimamente, que es el síndrome del impostor, que voy a leerlo bien. Que bueno, acá la descripción que encuentro es que el síndrome del impostor es no ser capaz de evaluar de manera realista tus propias habilidades y competencias. Como que te desvalorizas a vos mismo. Y esto me suele pasar a mí. No sé si no voy a declarar que tengo esto, pero mi inseguridad principal a la hora de dirigir es: no siento que estoy a la altura, o siento que no estoy haciendo algo interesante, o que no es divertido, o que no les gustó, o incluso los días que dirijo mal, digo, ¿cómo puede ser que no di todo lo que tengo? Cosas por el estilo. Que pasa por muchos lados. En mi caso, tal vez puede ser que sea severidad conmigo, como decir, che, bueno, hay días y días. A veces se puede dirigir bien, a veces se puede dirigir mal. También no nos vamos a castigar tanto. Pero bueno, muchas otras veces me pasa porque eso se catapulta por alguna cosa. Hay un comentario al azar que dijo alguien con cualquier otra intención, como puede ser lo de la duración de la aventura. Y combatirlas. Para mí, jugar rol es una manera de hacerlo. De hecho, lo primero que me pasó con el rol, y lo disconté varias veces, que yo era muy tímido y no hablaba, y lo que me dio el rol fue mi voz. Fue esto de poder hablar en público y contar mis cosas y contar mis historias. Yo lo logré así. Lo bueno de estar expuesto todo el tiempo siendo DM es que tenés que enfrentar las inseguridades sí o sí. De una manera u otra. Si no te gusta el conflicto, por ejemplo, si sos una persona que por ahí no está lista para ir y discutir en persona, va a pasar en el rol que algún NPC o no le va a gustar lo que dijo un personaje, o algún personaje se va a llevar mal con algún NPC, y ahí vas a tener un momento de práctica. Así que eso lo vas a poder aprovechar. Bueno, ahí estoy viendo que están preguntando de el sorteo. Por lo que tengo entendido, para ayudar con el tema del sorteo, me va guardando la gente que estuvo charlando por el tema del sorteo en una lista, el bot, y después de acá se hace el sorteo cuando yo lo haga. Más tarde lo hago. ¿Por qué no lo marco? Ahí está. Ah, sí, está bien.
Recuerden que, hablando del sorteo, para cualquier persona que acaba de llegar, si ponen esta pequeña frase ahí, sorteo taberna, y son de Argentina, pueden participar por alguna de las cositas que nos dio WDJ Láser. Uy, como sonografía genial para jugar rolito. Esto se abre. Tenemos más cositas. Ahí está. Una pregunta bastante difícil, pues. Estuvo interesante. Buzarda. ¿Cómo haces para introducir a los jugadores a habitaciones, a ambientaciones complicadas como Mundo de Tinieblas o Warhammer dentro del juego? ¿Sabes qué? Hace poco hicimos el video de presentaciones o introducciones. Y el tema es cuando vos buscas introducir a los jugadores, tenés que hay un sobre todo cuando querés una ambientación así de Mundo de las Tinieblas o Warhammer, que son lugares complejos, tenés que ser dramático, no importa, para mí tenés que lograr ese momento en el cual la forma en la que estás hablando, las palabras que estás diciendo y la forma que vos te mueves expresen que el lugar es re complicado. Hicimos algunas en ese video, está, creo que ya salió ayer o anteayer. Dimos una pequeña lista de las cosas que podés hacer o la forma en la que podés describir para presentar las cosas al grupo. Por ejemplo, una de las que charlamos es direccional. Empezás describiendo la escena de izquierda a derecha o al revés. Entonces eso te da mucho tiempo, porque vos sabés que la escena empieza allá y termina allá. Entonces, mientras vos empezás, lo que empezás a describir de este lado, por ahí son cosas simples, por ahí es el cielo, por ahí es el viento, por ahí son animales, pero a medida que vas ganando espacio en tu narración y se va viendo un poco más toda la cortina que hay atrás, vas mostrando los detalles más oscuros. Qué sé yo, en el caso del Mundo de las Tinieblas vas presentando vampiros, vas ghouls y qué sé yo, así hasta que llegas a, qué sé yo, la parte más terrible, o sea, un hombre lobo, algo parecido, o la camarilla en sí. Eso lo decís vos. Te recomiendo ver el video, pero más o menos es tomarte tu tiempo. Uno de los consejos que doy es, sobre todo en las presentaciones, las cinemáticas de las presentaciones es sumamente útil prepararlas. Si vas a preparar algo de la aventura, que sea esa cinemática. Estaría buenísimo eso. Ayuda muchísimo, sí. Bachi, ¿y las inseguridades de un jugador? ¿Te ha tocado ayudar a un jugador que de esa forma? ¿Qué le dijiste? Sí. Muchas veces, cuando vos le prestás atención a la mesa, qué sé yo, muchas veces los jugadores te presentan material, digamos, que vos lo ves y vos conocés a la persona. Tal vez nunca haría algo así, pero o tiene un personaje que si lo hace, no importa eso. El tema es que a veces les cuesta. En mi caso, me es más fácil identificar a alguien tímido que está jugando el rol, porque yo lo fui. Entonces, cuando alguien es tímido, mi recomendación es darle tiempo, darle espacio, entender si se toma su tiempo, ayudarlo en lo que quiere decir, dar mucho material para que pueda decir qué hacer y qué no hacer. Creo que eso es lo más cercano que tuve a ayudar a alguien con su inseguridad, que no me haya dicho. Porque después me ha pasado estar narrando una escena y que alguien la resuelva de alguna manera y después diga, wow, eso estuvo re bueno, siempre quise hacer algo así. Una vez estuve en una situación similar, porque esto y el otro, y me quedó yo debería haber hecho eso, pero no lo hice. Y en el rol lo logré. Cambio la música. H está cambiando la música sin parar. Creo que sí, este. A ver. Se escucha bajito, vamos a subirlo un poquín.
Entonces, activamente es con las personas que tienden a ser tímidas. Pero me ha pasado, digamos, entre comillas, accidentalmente me han dicho eso. Y siempre son momentos lindos. Siempre son momentos lindos. Arcras, ¿de dónde son? ¿En qué parte de Argentina andan? Necesito más mesas presenciales. Bien, nosotros somos de Rosario. El grupo principal de la taberna está acá. Bachi, Luciana y yo. Pero también está acá la Lordi y Agustín. Y en Buenos Aires está Adria y Cris. Y bueno, las colaboraciones con Poe, que está en La Plata. Pero hablando de colaboraciones, si querés buscar mesas en Buenos Aires, los chicos de Tomate 20 suelen organizar eventos. No me acuerdo en dónde, pero te recomiendo ir a buscarlos a ellos, a Tomate 20. Ahí está en el chat. Ellos hacen eventos donde dirigen mesas presenciales. Y tengo entendido que están muy buenos. Hay gente que va ahí a pasarla bien, así que espero que vayas. Adria está en Buenos Aires. Coco, ¿me recomendás algún material de quinta edición para probar masterear D&D por primera vez? Sí, yo te recomendaría que empieces por las cajas de inicio. Que puede ser Pandelver, pero también está la nueva, que creo que es mejor. Porque Pandelver tiene un par de complicaciones a la hora del diseño. Que la queja principal y la crítica principal en realidad es que es demasiado mortal muy rápido. Pero la última, que se llama Icefire Dragons, dragones del pico de la aguja helada, algo por el estilo. Tengo entendido que es un poco más amigable, o por lo menos está mejor planteada el tema de la mortalidad. Lo interesante de las cajas de inicio es que vienen construidas con todo lo que necesitas. Los personajes ya están hechos. La aventura está toda en los libritos. Te vienen a veces hasta con miniaturas y cositas. Así que te recomiendo empezar por ahí. Definitivamente. Johnny, recién hoy pude ver el Notice Dragones. ¿Qué bichos, criaturas, cosos son propiedad exclusiva de Wizards of the Coast y cuáles se usan libremente? Wow, no tengo ni idea de esta pregunta. Porque es difícil ser dueño de algo así. Sé que en algún momento hubo, principalmente con la gente dueña de Señor de los Anillos, tipo cosas como orcos o trajos. Tengo entendido que en un momento reclamaron esto, pero se dio como que nada, son palabras que ya existían. Son monstruos también que ya existían por ahí. Pero no estoy seguro. Yo creo que lo que son dueños ellos son de nombres de marca. Por ejemplo, Dritz, Dourden, Vegna y cosas por el estilo pertenecen a ellos. Pero todo el resto de lo que son monstruos, me parece que están en todos lados. Mira, ahí pues lo tiro. Ahí va. Bueno, las razas, clases. Sí, bueno, Paul tiró un PDF de 400 páginas. Todo lo que no esté en esas 400 páginas no pertenecería a Wizards of the Coast. De hecho, ahora hay una charla interesante porque, y me parece que es algo que también dijeron en Notice Dragones, que lo mencionó Paul, es el tema de la licencia de juego. No me acuerdo el nombre exacto, pero es un acuerdo que Wizard firma en el que permite a cualquier persona crear contenido que se puede usar con D&D quinta edición. Y esa es la razón por la cual hay tantos libros homebrew dando vuelta. Por ejemplo, hay un el otro día vi uno que me encantó, que es sobre tabernas. Hay un montón de tabernas. O de objetos mágicos, de aventuras. Y lo cierto es que es muy bueno el material homebrew que salió de quinta edición. Muy, muy bueno. Hay no solo en calidad mecánica, sino en cuestión artística. Contrataron gente de verdad, son libros de tapa dura. Bueno, los de Critical Role mismo sacaron un libro de ellos. Gracias a este pequeño acuerdo de Wizards of the Coast con
Imagino que es el gobierno. Tipo, ellos accedieron a que exista. Y lo que pasa es lo siguiente ahora. Como está por salir OneD&D, la gente les preguntó: che, ¿qué onda con esta licencia? ¿Se va a poder hacer? Y Wizards of the Coast le dijo: mirá, estamos viendo qué pasa. OneD&D todavía no existe, sale en el 2024. Cuando tengamos algo sólido, le vamos a ver. Y para mí, simplemente me van a acceder porque le hace bien a ellos. Le hace bien al juego. La gente está contenta. De hecho, en un momento, si no me equivoco, era cuarta edición, Fede lo menciona, que no habían hecho ese acuerdo, no estaba esa licencia, y no se podían crear cosas, y la gente no le gustó nada, y ahí perdieron un montón de gente, perdieron un montón de jugadores que se fueron a otro lado. Además de que cuarta fue una decisión de diseño compleja, al no permitirle a la gente que cree cosas, arriesgaron mucho. Entonces, para mí se va a poder crear eso, sin problema. Buzarda, me despido con esta pregunta. Si fueras un postre en el video, ¿cuál serías y por qué? Ay. No sé cuáles son los postres navideños. ¿La mesa dulce cuesta como postre navideño? Yo creo que tiene que ser algo frío, eso seguro. Para mí, el black pudding puede ser, que es una de las recetas del libro. La última vez que lo hice creo que me salió mal y no me gustó. Pero yo, el helado, es una cuestión de temperatura lo mío con la comida, ¿no? Entre más fría, mejor. Y el helado se llama helado, ¿no? Tiene definición de frío en el nombre. Así que, sí, está ahí. Gracias, Buzarda, qué grande. Paso a saludar, hace mucho que no lo veíamos. Batch, ¿hay algo de los nuevos cambios de OneD&D que quieras usar el año que viene, León? ¿Con lo que quieras experimentar? Sí, definitivamente quiero probar todos los hechizos nuevos. Como parpadea la cámara, se está quedando vieja. Eso es lo que está pasando. Los hechizos nuevos o la forma en la que... grande, Camilo. Felices fiestas para vos también. Y nada, espero que nos veamos. Si venís para acá, sería buenísimo. Sería buenísimo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, los hechizos. Siento que hay muchas correcciones de hechizos y que van a ampliar la forma en la que se juega la magia un montón. Por esto de que hay muchos que aplican a reacciones. Que para mí era una de las acciones más olvidadas de todas, digamos. Lo único que se tenía en cuenta era el ataque oportunidad y listo. O algún tipo, el contrahechizo, cosas por el estilo. Pero ahora hay más hechizos que en forma de reacción tienen mucho más sentido. Y eso hace que la reacción sea mucho más... se valore mucho más. Porque ahora vos podés reaccionar a muchas cosas, no a solo a una cosa. Y acá es donde entra el juego interesante. Si vos reaccionás a algo, tal vez te pierdas una oportunidad de hacer otra cosa hasta tu próximo turno. Y eso está re interesante. Batch, para una persona que está por iniciarse en el mundo del rol, ¿recomendarías arrancar por OneD&D o Quinta? Por Quinta. Quinta ya está aprobado por mucha gente. Si bien, digamos, tiene sus fallos, obviamente que el manual del máster es un desastre. Desastre. Está mal planteado. Y tal vez las clases de los libros iniciales no son las más... las mejores diseñadas. Hay un montón de material disponible que se puede usar para solventar todos esos problemas. Y OneD&D está hecho para la gente que ya juega rol. Y no es que no se pueda. Si querés arrancar con OneD&D, se puede perfectamente. Pero la idea principal detrás de todo esto es que vos puedes darle feedback a la empresa. Y si bien sirve, si viene alguien y dice: che, yo empecé a jugar D&D con esto y esta parte no la entiendo, también va a servir. Es sumamente útil. Pero si vos querés aprender el juego, OneD&D está extremadamente incompleto en comparación. Así que para mí le pasa, eso es lo más difícil de tenés que tres clases, creo, un par de razas y cambiaron
Uy, ahí está. Vamos a darle a la vincha. Por eso, para mí es una cuestión de... de que... está incompleto, ¿entiendes? Como para empezar a jugar. Bach. ¿Kaiden va a poder usar esos hechizos nuevos? No, no creo. No creo que... que Kaiden los pueda usar. Probablemente el año que viene, digamos, sigamos usando... lo que estamos usando ahora. Y yo estoy hablando... Cuando dije eso, me refería a la próxima campaña. Porque sí, ya fue. Johnny, ¿en qué quedó ese proyecto que iba a incluir elementos de fantasía de distintas culturas? ¿Cuál? No me acuerdo cuál decís. No sé, realmente no sé. ¿Qué proyecto iba a incluir elementos de fantasía de distintas culturas? No estoy seguro. no sé cuál decís vos. El que mencionó Puel. ¿Cuál mencionó Puel? Bueno, hasta que los resolvamos. ¿Qué pasó con Avatar? Este año fue muy, muy difícil de organizar. Sobre todo porque estábamos haciendo, creo que 4 streams semanales en un momento. Y estaba consumiéndonos bastante tiempo. Y decidimos postergarlo hasta el año que viene. Porque... No nos daba. El año que viene tal vez tengamos un... O tengamos más o menos tal vez la misma programación o algo por el estilo. Pero lo que vamos a tener es que ya vamos a saber cómo se hace eso. Y... ya vamos a saber cómo se lleva a cabo todos los streams, el desafío que requiere y todo eso. Así que siento que lo vamos a poder solucionar mucho más fácil. Y bueno, Avatar va a ser el año que viene. Yo quiero dirigirlo, estoy esperando las noticias de cuándo llegan los manuales y todas esas cosas que todavía no llegaron. Pero bueno. Bueno, nadie se acuerda de ese... Fantasía de distintas culturas. No estoy seguro. Estoy pensando que tal vez fue de Genesis. De Genesis fue un juego de rol que la pegó bastante cuando salió el Kickstarter y todo. Pero después se descontinuó. La idea de Genesis, que se basaba en tribus. Y salían... no me acuerdo de cosas. Yo creo que... Ah, claro, Ryan Citadel. ¿Sabes qué? La pensé, pero dije, no, eso ya salió. Ryan Citadel es un manual que está re lindo. Súper recomendado. Le pudimos hacer una entrevista entre Puel y Fede a uno de los que escribió, Alastor Guzmán. Y ahí vas a encontrar las diferentes aventuras escritas por diferentes autores de diferentes lugares. Y me parece sumamente interesantes. La aventura de Alastor está recopada. Pero después hay un montón de detalles en las otras aventuras. Y además, una de las cosas que hicieron, gracias a ese acuerdo que dijimos de la licencia de crear cosas, después de que hicieron Ryan Citadel, todos los autores siguieron creando contenido para eso. En otro manual, que lo pueden comprar por D&D Drive-Thru. De RPG Drive-Thru. Sí. Ahí va la musiquita, le bajamos un poquito. Ahí está. Bueno, ahora sí. Vamos a la... Vamos a charlar un poco del sorteo.
ya no queda mucho tiempo, ya no hay más preguntas. Si quieren preguntar, háganlo. Pero bueno, como dijimos, las personas que pusieron el sorteo taberna pueden ganarse una de estas casitas. Re lindas. Esta es la otra que mostré. Está buenísima. Miren, tiene dos entradas. Y se les abre el techo a las dos. Para que puedan mostrar adentro. Para participar al sorteo tienen que poner sin admiración, sorteo taberna y ser de la Argentina. Lamentablemente es la única forma que tenemos de poder mandarles premios. Esta es caja enorme con un montón de miniaturas. El set de Dungeon, que es genial. Que como les dije, esto se abre así. Y acá adentro tienen los las baldosas para ir armando el dungeon a medida que avanzan los jugadores. Es buenísimo. Tengo ganas de. Siempre tuve ganas de desarmarlo todo a ver qué más tiene adentro. Nunca quise hacerlo tampoco porque iba a desordenarlo. Así que bueno. Vamos a ver. La idea es la siguiente. Vamos a. Voy a anotarlos ahora en una de esas páginas que hacen sorteos. Acá los tengo. No sé cómo hacer que Twitch le haga el sorteo. Porque yo tengo en todas las anotaciones acá, pero no debería aparecer un botón. Ah, acá está. Bueno, vamos a ver qué sale. El primer premio que vamos a sortear hoy es la caja de minis. Porque lo decreté yo. A ver. Y Gas Crunch. Ah, estaba en la. Vamos a anotarlo. Estaba en la fragua y conejo. Felicitaciones, te ganaste la caja de minis. ¿Qué tienen que hacer ahora? Súmense al Discord de la taberna y háblenme por privado. Así les pedimos los datos y les podemos mandar el código de seguimiento. Así que por favor, si copian el Discord ahí en el canal para así podemos hacer las cosas. Sumate al Discord, ahí está, gracias chicos. Y háblame por privado. Y bueno, ahí yo te voy a pedir los datos que necesito para enviarlos. Vamos a seguir, hay más cositas. Lo siguiente que tenemos es la casita chiquitita. Ignatus, qué bien. Grande, felicitaciones. De nuevo, háblame por privado. Casita chiquitita. Vamos de nuevo. Ahora el set de Dungeon. Sani, la flor de conejo, qué bueno. Está re bueno el set de Dungeon. Set de Dungeon. ¿Qué más tenemos? La casa grande. Coco. Te ganaste en la casa grande, ahora la muestro. Recuerden, háblenme al Discord por privado y así me pasan todos los datos. ¿Y qué me queda? Ah, la casa en ruinas. Esta creo que es el último sorteo que hacemos. Tun, 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 tun. Johnny, qué grande. Bueno, ahí está, esperen que lo anoto, así no los perdemos. Casa en ruinas. Bueno, como para recordar, la casa chiquita esta se la llevó Gas Crunch. La caja de minis se llevó Gas. Grande, Logbo 25. La casita chiquitita, esta se la llevó San Ignatus. ¡Ey, Roy Camaleón! Tanto tiempo, ¿cómo andan? ¡Qué grandes! El set de Dungeon se lo llevó Sanis de la fragua de conejo. ¡Uy! La casa grande, de dos entradas, se la llevó C. Koku. Y la casa en ruinas,
que es inmensa, se la llevó Johnny. Gracias. Gracias por pasar, por acompañarnos. Todos los que nos acaban de hacer rey, qué grande, gracias por llegar. Tanto tiempo, Roy Camaleón. Qué bueno que volviste al ruedo. Estamos por cerrar la noche. Vamos, vamos que se recupere. Voy a tirar los anuncios del cierre. Detalle importante. La escenografía va a venir desarmada. Es divertido armarlas. Solo porque es divertido armarlas. Y es más fácil de enviar también. ¿Dónde estamos? Acá. Llegamos al cierre. Los regalitos sorteados hoy son cortesía de nuestro querido sponsor WJ Laser, a quien agradecemos muchísimo por la buena onda y todo lo que siempre nos manda. Esperamos que los disfruten mucho, nos estaremos contactados con ustedes para organizar los envíos. Recuerden que solo es apto para las personas dentro del territorio argentino. Ya va a llegar, ya va a crecer la taberna internacional y vamos a poder hacer premios para todos. Y si quieren enterarse el día de cuando volvemos, que se viene el 2023, o cositas random que vayan haciendo durante las vacaciones, no olviden seguir en nuestras redes sociales, el link va a estar en el chat. Ahora sí, nos despedimos hasta el sábado, donde esperamos verlos para almorzar juntos en la taberna Responde. Espero que pasen a saludar, al menos vamos a estar con todo el equipo ahí, comiendo algo rico y pasándolo lindo, y saludar y agradecer por toda la compañía que nos hicieron este año, que fue un montón, tanto la gente que nos hace rey, tanto que unos grandes. Todo el cariño que estamos recibiendo de todas partes de Latinoamérica es inmenso, y la gente que nos ve de cualquier lado también. Es muy lindo hacer esto con la ayuda con todo el cariño que nos dan. Así que muchas gracias. Y no se vayan, porque le vamos a hacer rey a alguien. A ver lo que corresponde. A ver quién está jugando. Así ustedes siguen viendo gente jugando rey.